Bueno, en primer lugar, para establecer este vínculo con las personas que entrevisté en el capítulo, que son familiares de víctimas de desaparición forzada, llegué a ellos a través de contactos de otros periodistas. Es decir, en el mundo del periodismo hay otros compañeros que ya se han acercado a los temas, que ya conocen a las personas y que pueden ser a la vez una buena referencia para encontrar a las fuentes directas de un flagelo como la desaparición forzada. Entonces, lo primero que hice fue llamarlos, referir el nombre de la persona que me había dado su teléfono, la razón de lo que yo estaba haciendo como periodista, para qué era este trabajo y les pedí el favor de que me contaran su historia. Entonces ya nos reunimos, en algunos casos nos tomamos un café, en unos casos fui a la casa de alguno de ellos, en otros casos a su oficina, en otros casos fue por teléfono y sirvió así como para establecer la confianza, con la confianza, digamos, generada por la persona que me dio su contacto. Pero con ellos ya directamente es también mostrar una actitud empática, sin ser lambona, sin llegar más allá pues de la como del pesar o algo así, para nada. Sino somos seres humanos que estamos en una conversación y como tal nos revelamos en la entrevista y ahí poco a poco se va entablando la conversación hasta que llegamos al momento, digamos, difícil de contar, que para estos familiares casi siempre es el momento de desaparición de sus familias. Ellos de todas maneras son personas que están en una lucha por su búsqueda, por su dignificación, por su memoria y de alguna manera han contado esta historia varias veces. Entonces el reto también es no solamente que te la cuenten, sino que te cuenten cosas que de pronto no han contado en otros medios o cosas que no se destacan tanto normalmente. Bueno, yo creo que esta guía, Diálogo con la ausencia, puede ser muy importante para periodistas, para estudiantes, porque nos permite ver formas de acercarse no solamente a los familiares, sino también a las instituciones, a los trámites, digamos, que muchas personas han cumplido a lo largo de años en la búsqueda de sus familiares y nos permite entender cómo funciona no solo la desaparición forzada, sino la búsqueda de estas personas. Y en ese camino, pues esta guía nos ofrece herramientas y nos ofrece también ejemplos narrativos de cómo conversar con una de estas personas. Nos lleva también a hacernos preguntas de más de reflexión sobre la desaparición, sobre nuestros papeles como periodistas en un contexto determinado y también de las razones de por qué hacemos esto. No es solamente porque las personas te cuentan la historia que te cuentan, sino también como periodista, por qué vas a buscarla y qué quieres lograr con esa historia.